96.3, la música de tus mejores momentos. Casino FM vive con vos. Sentado frente al mar. Amigas, amigos de Cancino FM, muy buenas tardes. Tal como hemos estado anunciando en los avances del 96.3 en las últimas horas, hoy vamos a tener la felicidad, la oportunidad de presentarles, digamos así en forma oficial, el nuevo álbum de nuestros queridos Iracundos. Un grupo que se ha dicho en muchas oportunidades ha representado a Paysandú en muchísimos lugares del mundo. Se me ocurre a mí, no solamente a Paysandú, sino a toda nuestra República Oriental del Uruguay. Es que son 34 años, nada más ni nada menos, de permanencia en el mundo de la música. Y créanme ustedes que hemos pensado que era conveniente esta tarde traerles a uno de los integrantes del grupo, nuestros queridos Iracundos, que además es uno de los fundadores de este grupo que comenzó en 1960, digamos, en una magnífica aventura. Se llamaban los Blue Kings, viajaron a Buenos Aires y bueno, todo lo demás prácticamente ustedes lo conocen. El placer de conversar esta tarde con Bocha Franco, guitarrista y, como les decía, uno de los fundadores de estos queridos Iracundos. Bocha, buenas tardes. Buenas tardes, estoy muy contento, es un honor poder estar con ustedes hoy día compartiendo este microprograma cedido amablemente por la dirección de FM Casino para presentar nuestro nuevo álbum a todos los oyentes. Bocha, entramos directamente al disco. Este es el número 58, si mal no recuerdo. Sí, la verdad que creo, no, la verdad no lo tengo preciso, pero debe andar, creo que es el número 58 de álbum. ¿Qué significa para ustedes, durante 34 años haciendo música, representando nuestro país en giras, en eventos realmente muy importantes? ¿Qué significa cuando se supone que ha habido muchos cambios en todo este tiempo en la música para los Iracundos, realizar un disco, en este caso ya en CD, a pesar que el anterior también había sido en láser, ¿no? Bueno, lo que más significa para mí no es tanto el haber grabado tanta cantidad de álbum, sino que para mí es una satisfacción que perdure por mucho tiempo el estilo y la música de los Iracundos. ¿Dónde ha sido editado, Bocha, ya este CD? Bueno, este CD ha sido ya no editado, sino ya negociado, saldrá en este mes o en el próximo mes, en Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Uruguay, en Centroamérica y Estados Unidos. Si te parece bien, vamos a meternos ya de lleno en el disco y luego vamos a conversar sobre algunos proyectos de giras que hay para los Iracundos. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Bocha? Bueno, yo diría que vamos a escuchar el tema principal que consideramos nosotros en este álbum, que se llama Con la misma moneda. Queriendo mi perdón, no olvides que a mi corazón dejaste sin tener compasión. Recuerda, reías haciéndome sufrir. La noche que yo te vi partir, la noche que yo creí morir, con la misma moneda. Con la misma moneda yo te lo pagaré.
que yo sufrí por ti. Las cosas que yo por ti perdí, lo poco que ayer quedó de mí. Con la misma moneda, se llama Con la misma moneda y es el primer corte del nuevo álbum de Los Iracundos, como decía recién Bocha, en el que ellos tienen cifradas esperanzas que va a convertirse en un éxito, sin duda alguna. Bocha, queremos conocer muchas cosas, hay muchas preguntas, incluso algunas que nos han formulado algunos fans que como siempre tienen Los Iracundos y que se han acercado a los estudios de Casino. Pero por ejemplo, la gente se pregunta estos temas, ¿cómo permanecieron? Son de Eduardo Franco. Sí, por supuesto, los 10 temas que componen este álbum son inéditos, excepto dos, ¿no?, que son reeditados. Pero los 10 temas son de autoría de Eduardo Franco, algunos con Leonardo Franco y Juan Carlos Velázquez. Uh-huh. La verdad que eran temas que iban a ser grabados por Eduardo, es decir que estaban previstos lanzarlo por nosotros en la época que fue lanzado ahora, ¿no? Claro, es decir, eran temas que habían permanecido. Y tengo entendido, acá nuevos, ¿cuánto tenemos? Tenemos ocho. Ocho temas nuevos. Ocho temas nuevos. ¿Los podemos nombrar? ¿Tenemos nombrar? Sí, cómo no. El primero es La misma moneda, el segundo es Algo me dice, Lo que pasó contigo, Por una mujer, y acá viene uno reeditado, Infidelidad, que fue grabado en el año 1966 en Italia. Después, Si nos mira la gente, Amor escondido, La cosa es distinta, Amor o qué, y este otro también fue grabado en Italia en el año 66, Me quebraste la vida. ¿Tú me querías decir algo con respecto a Con la misma moneda? Sí, Con la misma moneda es un tema, como lo dije anteriormente, de Eduardo Franco y Leonardo Franco. Es un tema que creemos que es el tema principal de este longplay. Y bueno, eso era lo que quería destacar de este tema, ¿no? Prácticamente. Y estaría bueno ya que presentemos otro tema. Bueno, si sí, no, pero yo quería antes hacerte otra pregunta, porque así además nos han consultado en la calle, sí, a través del teléfono. Claro, por acá digamos hay ocho temas nuevos, ocho que temas nunca habían sido editados. ¿Queda más material de Eduardo? Tenemos para hacer dos álbumes más todavía, temas inéditos, pero vamos a mechar dos temitas, reeditar dos temitas que en otras épocas fueron obviados por grandes éxitos como Puerto Montt, Es la lluvia que cae, y tantos éxitos que opacaron algunos de los grandes temas también que hemos grabado y que ahora los vamos a sacar a la luz, reeditándolos en un ritmo más moderno de hoy día, ¿no? Vamos a presentar otro corte entonces del nuevo de Los Iracundos. Sí, es un tema que se titula Algo me dice y está cantado por Jorge, nuestro nuevo cantante. Y después vamos a hablar de él. ¿Cómo no? Bueno. Algo me dice cuando nos vemos que nos buscamos y nos queremos. Nos miramos desde lejos, nos hablamos con los ojos y mil cosas nos cruzan por la mente.
escondidas, alejados de la gente, y entregarnos como locos al amor. 96.3. Dice que nos vamos a decir muchos te quiero, y que vamos a olvidar al mundo entero cuando estemos una noche tú y yo. Algo me dice esa sonrisa cuando en la calle pasas deprisa. No podemos ocultarlo, es amor, ¿por qué negarlo? Nos buscamos y en silencio nos amamos. Algo me dice que tenemos ganas de estar frente a frente, a escondidas, alejados de la gente, y entregarnos como locos al amor. Algo me dice que nos vamos a decir muchos te quiero, y que vamos a olvidar al mundo entero cuando estemos una noche tú y yo. Algo me dice que tenemos ganas de estar frente a frente, a escondidas, alejados de la gente. Se llama Algo me dice y es el segundo corte que teníamos el placer de presentar del nuevo de Los Iracundos, Con la misma moneda. Bocha, vamos a hablar un poquitito de la nueva voz de Los Iracundos, Jorge Gatto. Los otros días, conversando largo y tendido con vos, me contabas algunas cosas que yo supongo que no todo el público lo sabe. Por ejemplo, ¿cuándo surgió la voz de Jorge Gatto y quién fue, digamos, el impulsor de que esa voz estuviera en Los Iracundos? Bueno, eso sucedió en el año 1988. Quien eligió la voz de los la nueva voz de Los Iracundos fue el propio Eduardo Franco. Sugirió al grupo que lleváramos un muchacho en apoyo, en base a que a los impedimentos que a veces tenía él para cantar. Sugirió que lo citáramos. Él mismo lo citó a Jorge, que antes de San José, de acá de Uruguay, que antes cantaba en una orquesta que se llamaba Frutilla. Uh-huh. Y fue el mismo Eduardo Franco que sugirió que este muchacho, en base que ya lo conocíamos y que Eduardo decía que tenía una voz semejante a la de él, que no iba a desmerecer los temas de él, y que tenía buena presencia, y aparte no solo eso, sino que también muy buena persona, y a la postre resultó ser nuestro cantante y muy buen intérprete también. Claro. Bocha, hablamos un poquitito de la grabación del disco, porque yo supongo que habrá llevado horas y horas de trabajo. Y además, esto es un adelanto, supongo que mucha gente lo sabe, está completamente grabado en Paysandú. Exactamente, fue grabado acá en mis estudios, Audio Producciones, que está en la calle Artigas e Independencia, donde el cual posee un estudio de grabación, donde me dedico a diversas cosas que tienen que ver con la música, como por ejemplo jingles, grabaciones de todo tipo de orquestas y producciones independientes. Y bueno, ahí fue realmente un desafío para mí largar al mercado internacional este disco de Los Iracundos, puesto que no solo iba a ser escuchado aquí, sino que en toda América, ¿no? Donde nosotros tenemos mucho público que nos sigue a través del tiempo y colecciona nuestros álbumes.
fue grabado acá. Y también quiero agregar que no solo es sentarse a grabar, ¿no? Uh-huh. Como tú lo dijiste, esto lleva muchas horas, muchos ensayos de la grabación, de presentar el tema, de la forma que es, la cantidad de instrumentos que lleva, la forma de orquestarlo, del ritmo. Y bueno, también quiero agregar que no solo, como todo artista, no solo participa el artista que claro, está en el disco, sino que hay mucha gente detrás de esto. Mucha gente que además colabora en los sonidos. Mucha gente colabora, supongo, en los sonidos, y aparte amigos, también pedimos opinión siempre. Cuando se graba un tema se muestra a gente de confianza, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Cómo está? Alguno te dice, está más o menos, ¿no? Arreglalo mejor, arreglalo así o asá. Y también quiero destacar también la colaboración fundamental para este álbum de dos músicos excelentes, sanduceros, como lo son Carlos Piñeiro y Diego Insúa, que me dieron una mano bastante grande para este long play, puesto que ellos tienen mucho conocimiento y siempre estuvieron al lado del grupo. Claro. Bocha, vamos a seguir recorriendo este álbum y luego me gustaría que nos contaras algunos proyectos de giras, que como siempre sabemos, los iracundos están metidos en todo ese mundo que es conquistar nuevos mercados y yo diría en este caso afirmar la vigencia de los iracundos, por ejemplo en Centroamérica, por ejemplo en los Estados Unidos, de eso vamos a hablar después. ¿Qué escuchamos ahora? Vamos a escuchar el tercer tema que está en este álbum y se llama Lo que pasó contigo. Otra vez amanece, que me falta tu amor. Que la rosa es la rosa, que el verano es verano y que abril es abril. Llega la primavera, el invierno termina y mi vida se va. Tu recuerdo me mata, porque fuimos igual. Que el molino y el viento, el violín, el concierto, el jardín y la flor. Y a pesar de los mares que navega mi mente, no naufraga tu amor. Casino FM. Lo que pasó contigo, lo que pasó contigo, en vano en otros brazos, lo trato de olvidar, pero no lo consigo, pero no lo consigo, lo que pasó. Recuerdo me mata, porque fuimos así, como un tajo en la arena, que una ola serena. Y seguimos en la presentación de el nuevo disco de Los Iracundos, acompañados desde hace ya 35 minutos por Leonardo Bocha Franco. Con él prometimos hablar de la nueva gira de Los Iracundos. Se me ocurre, Bocha, que para la presentación de este disco, en mercados que tradicionalmente han aceptado de muy buena forma la música de Los Iracundos. Sí, la verdad que hemos tenido suerte con, por lo menos de entrada, con los pedidos por las compañías discográficas para lanzar este nuevo álbum. Te puedo adelantar en los países donde las compañías discográficas donde fueron entregados los discos para su distribución. Por ejemplo, en Ecuador, la compañía discográfica Feró Guzmán, fueron entregados en principio, ¿no?, 2.000 discos. En Perú, el sello discográfico IEMSA, también 1.500 discos. Por ejemplo, en Centroamérica, en Costa Rica, Dicesa, Sociedad Anónima, que es para toda Centroamérica,
y para Colombia, Discos Fuentes, y estamos en tratativa para la distribución en el mercado de Estados Unidos con Sony Music. Y acá en también en Montevideo ya fue, en Uruguay mejor dicho, ya fue entregado para Palacio de la Música. Claro, hablamos de las giras. ¿Cuándo comenzaría la gira presentación de este disco? Bueno, la gira está prevista para iniciarse el 15 de julio. Vamos a iniciar una gira que vamos a ir, por ejemplo, a una feria internacional que se hace en Guayaquil, Ecuador, la Feria del Transporte y la Comunicación. Después vamos a ir a las fiestas de Lima, en Perú, también. Y después vamos a hacer Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. Esto para este año, ¿no? Ahora no sé si en noviembre, como todos los años, vamos a ir a Estados Unidos este año. Hay conversaciones, pero no hay nada arreglado todavía. Pero creo que si no vamos en noviembre, vamos a ir en mayo, el próximo año casi seguro. Claro, supongo además que, por ejemplo, hablando de un mercado que tradicionalmente ha aceptado a los iracundos, por ejemplo Miami, siempre con vos lo hemos hablado esto. Hace algún tiempo, cada ranking que venía de las radios que difunden música de, digamos, en español, era muy común ver temas de los iracundos en primer lugar. Incluso creo que esto ustedes lo han tomado como gran referencia a ese lugar de los Estados Unidos, ¿no, Bocha? Sí, Miami y Los Ángeles y Nueva York son los tres lugares del mercado latino, lo cual tiene mucho que ver con la venta de los discos, ¿no? Y creo que Miami fundamentalmente es el termómetro, ¿no? Claro. ¿Seguimos presentando el disco? Bueno, vamos al cuarto tema, Por una mujer, un tema de Eduardo Franco también. Thank you.
Se llama Por una mujer y es el cuarto tema del nuevo compacto de Los Iracundos. Te estamos presentando con nuestro amigo Leonardo Franco en los estudios de Cancino FM. Hoy tú mencionabas que esto había sido completamente grabado en tus estudios aquí en la ciudad de Paysandú. Y claro, la pregunta surge, lo hemos estado conversando con vos, ¿por qué se eligió Paysandú? ¿Y cómo? Porque supongo que todo músico tiene que estar conforme cuando hace algo o cuando proyecta algo. ¿Por qué Paysandú se eligió y cuándo te diste cuenta que lo podías hacer acá? Bueno, primero te voy a comentar. Primero porque se dieron las condiciones técnicas que se podía lograr hacerlo, ¿no? Que el disco cubriera las especificaciones técnicas para hacerse el compact disc. Y no digo que vaya a ser un 100%, no vamos a comparar, ¿no?, con un estudio de grabación de primera calidad de Buenos Aires o de Nueva York o de Río, ¿no? Y segundo, que esas pequeñas diferencias se ven superadas más que nada por la parte espiritual del longplay, ¿no? Porque es como si tú vas a trabajar a la China y no llevas tus hijos, claro, tu abuela, tu tía, tu padre, vas a estar solo trabajando allá. Pero si vas a trabajar con toda tu familia, ya vas a estar con otro ánimo, ¿no? Claro. En el trabajo. Lo mismo sucede acá. Y otra, que te voy a decir una cosa que... Si Eduardo no hubiera sucedido lo que sucedió, Eduardo era el número uno que quería hacer el disco acá, más que nada por como te acabo de decir, la parte espiritual. Claro, eso es realmente muy importante. Se logra transmitir tranquilo lo que uno quiere llevar al disco, ¿no? Claro, además ustedes, se me ocurre, Leonardo, tenían horas y horas para hablar, para conversar, para decir, exacto, esto me gusta, esto, seguro, no me gusta, sin de pronto supongo lo que deben ser los costos en un estudio de grabación, seguro, cuando eso, seguro, hay que hacerlo o hacerlo, ¿no? Seguro, hay que hacerlo. A veces uno tiene que... Muchas veces nosotros hemos lanzado al mercado algunos temas que no dijeron nada, pero como iban de relleno en un long play, no le dimos mucha dedicación. Es en base a por lo que vos me decís, por las horas y los costos y el tiempo, más que nada, que es lo que apremia siempre, ¿no? Claro, además, pienso esto desde el punto de vista técnico, digamos, equipos. No vamos a hablar de los instrumentos, porque eso se puede obviar, pero desde el punto de vista técnico, ¿tenés los últimos adelantos, digamos, para hacer una cosa perfecta? Sí, bueno, yo diría que hoy día en muchos lugares hay muchos estudios y está al alcance de cualquiera poder hacer una grabación profesional, porque hoy día, gracias a la técnica de hoy día, se ha logrado abaratar los costos de muchos equipos, ya sea grabadores, mesas, mezcladores, pero más que nada, el elemento humano con que uno cuenta a veces, ¿no?, para hacer las cosas, como reciente lo mencioné, la gente que uno cuenta al lado para poder, porque antes nosotros recurríamos a grandes arregladores, sí, sí, en fin, un montón de gente del ambiente, ¿no?, discográfico, pero a medida de los años, que pasan los años, uno aprende y también aprende a valorar los elementos excelentes que también tenemos alrededor acá en Paysandú, que sirven y mucho. Claro, además dan ese empuje y esa ayuda espiritual fundamental para hacer un disco, como vos decías, donde se pone todo el corazón y toda el alma. Realmente nos alegramos por esto. Bocha, seguimos recorriendo el disco, si te parece bien, vos presentás el próximo corte. Bueno, acá le voy a presentar el tema de que es mi predilecto dentro del long play, que es si nos mira la gente, casualmente, que yo creo que esta es la mejor interpretación de Jorge y creo que es uno de los mejores temas del long play. Gente, los tienes que ignorar, haz de la indiferente, pronto habrá de parar toda esta locura en torno a este querer, solo porque no somos
marido y mujer. Si nos mira la gente, que miren. Si nos dejan de lado, allá ellos. Nuestro amor no lo podrán vencer. Si nos juzgan las leyes, que juzguen. Si nos siguen los pasos, que sigan. Nuestro fuego no lo han de apagar. Solamente a la fuerza nos podrán separar. Y aunque estemos muy lejos, más nos vamos a amar. Solo otros amantes nos van a comprender. Los que no sienten nada nunca lo han de entender. Si nos mira la gente, que miren. Si nos dejan de lado, allá ellos. Nuestro amor no lo habrán de vencer. Si nos juzgan las leyes, que juzguen. Si nos siguen los pasos, que sigan. Nuestro fuego no lo han de apagar. Si nos mira la gente, que miren. Si nos dejan de lado, allá ellos. Nuestro amor no lo habrán de vencer. Otro de los éxitos seguros de este nuevo compacto de Los Iracundos, muy estilo iracundo este tema, no sé si me equivoco. Si nos mira la gente, ¿es así o no? Exactamente, este tema, por eso es el predilecto mío. Claro. Bocha, han pasado muchos años y en los últimos tiempos, por ejemplo, vamos a hablar de una fecha concreta. En la última semana de la cerveza de Paysandú tuvimos oportunidad de ver gente de todas las edades. Y bueno, yo supongo que para un músico, para este caso, para Los Iracundos, significa algo muy especial. Ver, por ejemplo, a los padres de los chicos de 12 y 13 años cantando y a sus hijos también, la música de Los Iracundos. Es un fenómeno esto. Bueno, sí, uno lo hace naturalmente, ¿no? Capaz la gente de afuera sí lo ve como tal, ¿no? Dentro de todo, también tengo que reconocer que para mí es un fenómeno que haya durado tanto tiempo el estilo de Los Iracundos, inconfundible, y que ha llegado a toda clase de público, ya sea de edad, de mediana edad y pequeños. La verdad que eso no deja lugar a dudas que la música de Los Iracundos es para toda época y para toda edad. Claro, y eso no solamente se da aquí en Paysandú, digamos. Tú me mencionabas el otro día en una nota que, bueno, ustedes lo comprueban en los recitales en otros lados, en la Argentina, en otros países de Sudamérica, también en Centroamérica. Bueno, yo quiero acotar a raíz de que ya viene el próximo tema, que se llama Amor Escondido, y analicen ustedes la letra de este tema, a ver si puede tener un lugar a través del tiempo. Analícenlo, y si no, le puede suceder a cualquiera hace 10 años atrás o dentro de 10 años. Vamos con él entonces. Ya sospecha todo el mundo de nuestro escondido amor. Olvidarnos para siempre
pienso que será mejor. No quiero arruinar tu vida, no quiero verte sufrir. Lárgate, que esto es locura. Señala, nadie lo puede entender. Y ella me escuchó llorando, tristemente me sonrió, me dio un beso en la mejilla, un abrazo y se alejó. Y ella se perdió en la noche, sin echar la vista atrás, de sus lágrimas de amante. No me olvidaré jamás. Las tardes me espera donde me perdió, corriendo salí a buscarla, la encontré y le dije amor, amor, no quise arruinar tu vida, perdóname por favor. Y ella me escuchó llorando, tristemente me sonrió, me dio un beso en la mejilla, un abrazo y se alejó. Se llama Amor Escondido y es otro de los temas románticos, melódicos, digamos, de Los Iracundos, de su nuevo compacto Con la Misma Moneda. Por supuesto que estamos agradeciendo a toda la gente que se ha comunicado con el 6100 de Casino FM, como por ejemplo en este momento alguien que estaba saludando a Bocha. Prácticamente, sí, estamos ya en el final y nos quedan algunas preguntitas. Bueno, en realidad nos van a quedar muchas, pero bueno. ¿Productor? Bueno, sí, yo he producido algunas cosas estos últimos años. Como todos ustedes deben conocer, el año pasado hice unos intentos de, por ejemplo, un programa para niños que se llama Sol Charito, en la cual Rosario Paz es la que conduce el programa. Y hicimos un intento el año pasado para este año poder llevar nuevamente a todo el público, esta vez por televisión lo vamos a hacer, ya estamos en negociaciones con Cablevisión, vamos a llevar este programa que yo lo produzco. También produje el año pasado un disco de Rosario internacionalmente, que fue más que nada para conocer y para sondear el ambiente no internacional, y este año también voy a llevar ya con un poco más de ambiciones un nuevo long play de ella. Esperemos que tengamos suerte. Y la última preguntita, esta que yo te la estaba haciendo extra micrófono, pero bueno, hay que contarla, ¿no? Sí. Son 34 años y hay algo que siempre, va, muchas cosas identificaron a Los Iracundos, pero cuando estamos hablando con su guitarrista, con Leonardo Bocha Franco, ese toque de distinción que da su guitarra, yo te preguntaba si es la misma viola de hace tantos años. Bueno, sí, la verdad es que yo a veces cambio de guitarra, ¿no? Pero seguro en mis 34 años de músico,
que tengo. He cambiado muchas guitarras, pero más que nada lo que te llama la atención no es tanto el timbre de la guitarra, sino que el estilo de uno. Claro, por eso digo, el toque inconfundible. Sí, yo siempre usé casi siempre una misma marca de guitarra, Fender Stratocaster. Bocha, realmente ha sido un placer compartir esta hora en Casino FM con la presentación del nuevo trabajo de Los Iracundos. Desde allá, desde aquí, desde Casino FM, te estamos deseando toda la suerte del mundo. Y bueno, seguramente a partir de hoy la gente ya va a estar hablando sobre el nuevo material de Los Iracundos. Bueno, sí, quiero contestarle a mucha gente que me ha llamado y me ha felicitado por este álbum. Quiero decirle que se aguanten un poquito, que ya va a estar a la venta. Todos me han preguntado cómo se llama el álbum y cómo se pide. Yo les digo, como le dije a todos, que se llama Con la misma moneda, y va a estar a la venta dentro de un mes en las disquerías de todo el país. Y más que nada, antes de despedirme, hasta una próxima oportunidad, quiero agradecer infinitamente este espacio invalorable de parte de FM Casino, en los cuales nos une una gran amistad, y siempre estaremos con ustedes. ¿Vamos a presentar el último tema? ¿Cómo no? Este es un tema muy hermoso también, que se llama Amor o qué. Cuando siento tu nombre, cuando me hablan de ti, cuando estoy entre amigos que me dicen la vi, cuando salgo con otra lo hago para olvidar, pero extraño tu cuerpo y tu modo de amar, y mil veces pregunto para que tú me olvides, fueron ser o qué. Siempre estuve a tu lado como un loco de amor. Te amé y mil veces pregunto qué esperabas de mí. Te di toda mi vida, si algo falta, no sé. Fui tu hombre, tu amante, y lo tuyo fue amor. Ok. Cuando siento tu nombre, cuando me hablan de ti, se me nota nervioso, ya no soy el que fui. Soy capaz como un niño de ponerme a llorar. En nuestra radio está toda la música. En nuestra radio está toda la información. Casino FM 96.3. La primera FM. Siguiendo más allá donde las demás no se atreven. Vive con vos.